Hola, hola colegas, bienvenidas. Bueno, para hoy tenemos este hermoso modelo de pendiente, muy fácil de hacer, entrelazadito. Espero que lo disfruten muchísimo. Ya saben que es muy importante, súper importante, que nos dejes un like muchísimas veces, que le dejes like. Y bueno, que compartas este video por todas tus redes sociales, en grupos de WhatsApp, de Facebook, que es muy importante. Y bueno, que me apoyes con tu suscripción totalmente gratis. Suscríbete que para que no te pierdas todos los videos que tenemos, activa todas las notificaciones. Y bueno, también sígueme en TikTok, búscame como Víctor Hernández Cochet, y en Instagram también igualmente. Vamos a comenzar con este hermoso modelito entrelazado, mírenlo. Bueno, colegas, voy a usar estos tres colores para hacer mi modelo. Vamos a hacer dos ganchitos de, pues, para aretes, cuatro aritos de 4 milímetros, 5 milímetros. Y bueno, aquí tengo un palito ya puesto con mis dos bolitas. Pues este es un accesorio extra. Simplemente, pues, ustedes ya personalizan su modelo, así que pues lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a comenzar con nuestro modelito. Bueno, vamos a comenzar fácilmente haciendo un nudo mágico que vamos a usar como cadena, ¿sí? Para que tengan en cuenta, este lo vamos a contar, o sea que sería 1, 2, vamos a hacer 15 en total, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bueno, y otra cosa que se me olvidaba, que para nuestro modelo vamos a usar un ganchillo de 1.25 milímetros, ¿no? Yo siempre uso el 1.5, pero esta vez vamos a usar uno más chiquito. Listo, cerramos en la primera cadena con punto deslizado de esta forma. A continuación vamos a hacer dos cadenitas que no vamos a contar, simplemente vamos a comenzar desde el punto y vamos a hacer en total 26 puntos altos. Esto lo vamos a ajustar un poquito hacia adentro. Listo, ahí vamos un punto, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ahí. 20. 21. 22. 23. 24. 25 y 26 puntos altos. Cerramos aquí en el punto inicial. ¿Sí? Las dos cadenas no las contamos, simplemente cerramos en el primer punto. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro arito. Vamos a pasar al siguiente punto con punto deslizado y vamos a contar una cadenita. ¿Sí? Y vamos a hacer esto. Y en el siguiente punto hacemos punto deslizado, pero por una hebra. Este puntico ya lo han visto, es muy sencillo. ¿Sí? Una cadena y en el siguiente punto por el lado de arriba, por una sola hebra, hacemos punto deslizado, una cadena y en el siguiente punto por una sola hebra hacemos punto deslizado y vamos a continuar de esta forma, ¿sí?
hasta completar toda la vuelta, ¿ok? Ya regresamos. Bueno, aquí ya casi he finalizado toda mi vuelta. Vamos a hacer la cadena aquí para seguir con el siguiente punto que tenemos aquí. Faltan dos aquí. Miren. Punto deslizado, una cadena. Pasamos al siguiente punto. Sí, que sería aquí donde estamos casi iniciando. Y aquí hacemos una cadena simplemente y vamos a soltar nuestra hebra aquí en esta parte y vamos a cortar simplemente y lo ocultamos hacia atrás, ¿sí? Aquí en esta parte, ¿sí? Para que ya nos dé toda la figurita, ¿sí? Ahorita vamos a comenzar con el siguiente color. Ocultan este hilo en la parte hacia la parte de atrás y el otro lo corta. Ya regresamos. Bueno, colegas, para el siguiente color pues vamos a usar este que es de la misma forma. Vamos a comenzar este colorcito. Hacemos lo mismo, miren, ajustamos ahí y vamos a hacer 15 cadenas contando esta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Qué hacemos aquí? Pues simplemente hacemos que pase de forma al derecho, de esta forma, nuestras cadenas hacia atrás y vamos a cerrar en la primera cadena aquí, en el primer arito. Perdón. Buscamos de esta forma, hacemos punto deslizado y cerramos, ¿sí? Muy sencillo. Y vamos a volver a repetir esta misma acción, ¿sí? Simplemente pues levantamos dos cadenas, enlazamos y vamos a hacer los 26 puntos altos. Estamos bien este aquí, el inicial. Vamos 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos y vamos a continuar así y vamos a ir rotando, ¿no? Para meterlo hasta completar todos los 26 puntos. Ahorita ya regresamos. Bueno, colegas, aquí ya vamos a cerrar la secuencia. Lo hacemos en el primer punto, ¿sí? Las dos cadenas no las contamos, sino el punto. Este es el punto que tenemos aquí y cerramos con punto deslizado, ¿sí? Volvemos a repetir esta acción, que pasamos al siguiente punto con un punto deslizado. Y aquí vamos a comenzar, hacemos una cadenita y vamos a pasar al siguiente punto, pero por una sola hebra con punto deslizado. Miren, una cadenita, pasamos al siguiente punto por una hebra y hacemos punto deslizado, una cadena, pasamos al siguiente punto por una hebra con punto deslizado y vamos a continuar así hasta completar toda la vuelta, ¿ok? Ya regresamos. Bueno, miren, colegas, aquí ya voy a cerrar mi vuelta. Simplemente es el mismo proceso. Vamos a hacer una cadenita para cerrar, la dejamos sueltica y simplemente pues cortamos nuestra hebra y ya nada más es ocultar, ¿sí? Pues esto lo ocultamos aquí en esta parte para que ya nos dé nuestro modelito. Si quieren pues les voy a mostrar por qué parte aquí junto a donde iniciamos y miren, aquí ya nos queda bien, ¿sí? Muy bien. Y bueno, así vamos los dos modelos. Ahí ya acá atrás las lo van y lo ocultan por esta, por la linecita de aquí y cortan y queman, ¿ok? Ya regresamos. Bueno, miren, ahí está de dos colores. Si quieren puede dejar un modelo así, queda espectacular. Le colocan aquí, ya saben que lo tienen que endurecer para que quede pegado, firme y muy bonito, ¿sí? Y ya le colocan pues los accesorios. Vamos ahorita con el tercer color. Bueno, volvemos y hacemos las 15 cadenas. Ya regresamos porque esta parte pues no la mostramos. Aquí tengo las 15 cadenas, ahí están, ¿sí? Y simplemente vamos a ingresar polín intermedio, ¿sí? De estos dos colores, ¿sí? Nuestro
hilo, ¿sí? Por aquí, nuestro tejido. Aquí lo vamos a ingresar. Listo. Y vamos a cerrarlo en el primer punto, ¿sí? Muy fácil. Perfecto. Ahí está, lo que nos queda es hacer los puntos. Unas dos cadenas, enlazamos. Punto alto, enlazamos, segundo punto alto, y vamos a continuar así hasta completar pues los 20 puntos, los 26 puntos altos, ¿ok? Ya regresamos. Bueno, colegas, yo proseguí, simplemente era hacer lo mismo en el color blanco y ya cerrar. Y de esta forma pues es el modelito, ¿sí? Esos son los tres. Si quieren aquí pues colocan de algo de forma sencilla, pero pues nosotros le vamos a agregar los tres, el modelito que hicimos, ¿no? Este modelito, ¿sí? Acá lo vamos a poner simplemente por la parte de aquí, ¿sí? Lo vamos a enganchar, ¿sí? Tal vez en este de aquí, y ya igual es sencillo, ¿ok? Ya regresamos para ver el resultado final de nuestro modelo. Este fue el modelo mejorado y tenemos el modelo sencillo, ¿ok? Vamos a ver los dos. Bueno, colegas, este fue el resultado final. Pues miren ahí la diferencia. Este modelo está mejorado, mucho más bonito. Así que si les gustó, no olviden dejarnos un comentario, que es súper importante. Un like, compartan muchísimas veces, que así me ayudan a crecer mucho más. Y bueno, si y comparten mucho más, pues vamos a tener un obsequio a fin de año que les va a gustar mucho. Ya saben que podemos lograrlo con ayuda de todos ustedes para poder beneficiar a una de nuestras suscriptoras. Y un detalle extra más. A ver, esperemos que se pueda lograr. Con ayuda a todos ustedes, así que compartan mucho, mucho, dejen su like, compartan por todas partes, por los grupos de Facebook, de WhatsApp, y bueno, muchísimas gracias por haberse quedado hasta acá. Síganme para más videos, suscríbanse gratis y sígueme en TikTok, Víctor Hernández Crochet. Chao, chao.